Hola, muy buenas a todos. Vamos a aprender cómo se trabaja con Google Suite. Eh, todos tenemos una cuenta del colegio porque evidentemente nos la han dado y por lo tanto tenemos un montón de herramientas a, nuestro, a nuestra disposición que van a favorecer el trabajo en el aula y van a poder ayudarnos a, a investigar y a, a hacer diferentes tareas escolares. Eh, lo primero que tenemos que saber es que Google es una. No es un buscador solamente, sino que es un paquete de herramientas y el hecho de tenerlo. Eh, como cuenta escolar pues nos va a facilitar la posibilidad de tener diferentes herramientas. Todas estas herramientas las podemos ver una vez que hayamos cargado nuestro usuario. ¿Cómo sabemos que tenemos cargado nuestro usuario? Pues en cualquiera de las páginas de Google si vemos que en el, la parte superior derecha hay un icono con, con una inicial o tal vez nuestra foto, si hemos puesto la foto pues podremos ver que ya nuestro usuario está cargado. Además si no aparece el tema de iniciar sesión, pues si no, buscamos iniciar sesión e iniciamos nuestra cuenta, que todos conocemos cuál sería la, 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 el usuario y la contraseña. Justo al lado, a la izquierda, vamos a tener aquí una cuadrícula de, de 3x3, donde nos van a aparecer todas las herramientas que Google nos ofrece. Hay muchas más que estas que veis aquí, eso solamente habría que, que hacer una búsqueda, pero bueno, las más útiles las tenemos aquí. Eh, empezando por Gmail tenemos una cuenta de correo, podemos usarla para nuestras cuestiones escolares fundamentalmente, funciona como cualquier servidor de correo, tenemos nuestra bandeja de entrada, etcétera, 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 etcétera. Veis que se me despliega una pestaña nueva aquí arriba y que podemos usarla con normalidad. Eh... Es un correo escolar, por lo tanto tenemos que usarla con funciones escolares. No podemos eh, usar la cuenta de Google Suite para cosas que no, que no vienen a cuento. ¿no? Otra de las cosas que podemos encontrar, evidentemente, es Drive. Pero antes vamos a ir a Classroom. Classroom es el entorno donde vamos a encontrar las asignaturas en las que estamos matriculados. Más o menos todos sabéis cómo matricularos en una asignatura, de todas maneras lo repito, tenemos un más aquí, apuntarse a una clase, es a la, en la esquina superior derecha, justo al lado de la cuadrícula que hablábamos antes, y en ese más nos pide un código. El código os lo ha facilitado vuestro profesor. Con ese código podéis in, incluirlo, uniros a una clase e inmediatamente estaréis matriculados en ella. Eh, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona una de las clases. Tenemos un menú superior donde hay un tablón donde ven las ves, puedes ir viendo las novedades. En este caso, es la asignatura que yo imparto en segundo C. Y luego tenemos los diferentes trabajos de clase. Ahí es donde podemos ver eh, pues diferentes elementos. ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una misión, unas, unas, un trabajo relacionado con, con la Meca. Eh, viene la fecha de entrega, 9 de diciembre. Ya está pasada, evidentemente, pero bueno, ahí podéis ver un poco cuándo tenéis que entregar las cosas. Y eh, las que tienen fecha de entrega están en, o sea, o que están activas, están en color y las otras que veis que están en blanco y negro. Independientemente de eso, cuando entremos en la misión, le damos a ver tarea en este botón de aquí y vemos que aquí todavía no tenemos trabajo incluido. Vamos a hacerlo desde el principio para poder entregar tu trabajo. Evidentemente, pues esta, esta explicación es un poco somera. Aquí debería haber una explicación del profesor, un poco explicando que, de qué se trata, imagino que lo, que lo habrá explicado en clase, y le damos a añadir o crear. Añadir, entiendo que es añadir o entendemos que es añadir un documento, y crearlo es crearlo desde cero. Las dos posibilidades las tenemos. Añadirlo sería desde estos tres espacios, desde tu propio Google Drive, que ahora hablaremos de él, desde un enlace externo o desde un archivo y si lo queremos crear pues directamente nos da la posibilidad de crear documentos escritos presentaciones powerpoint hojas de cálculo y dibujos no hace falta que lo tengáis hecho porque si lo queréis crear lo que podéis hacer es empezar a hacerlo se os va a abrir un documento eh, en Google y, y de, después de que lo tengáis ya lo enviáis veis se nos abre una pestaña nueva un documento en blanco etcétera eh, Estamos con la cuenta de Ignacio, gracias, gracias por cedernos su, su cuenta para poder hacer este tutorial. Eh, si le damos a añadir o crear, pues podemos hacerlo desde nuestro propio Google Drive. Un documento que ya tengamos creado en Google Drive. Veis que podemos subirlo, algo reciente que hayamos hecho. Pues imagínate, este documento que es el que acabo de crear. O voy a mi unidad y puedo registrar pues, todas las carpetas donde tenga el documento. Aquí tengo el menú y pues elijo el documento X, por ejemplo imaginemos que sea este, no? Añadimos el, do el documento. Ahora mismo tendríamos dos documentos, lo veis aquí a la derecha. Tendría que borrar el primero, que es el que yo cree, que no he editado, y tendría un segundo. Todavía no he entregado la el trabajo. El trabajo se entrega cuando le doy a entregar. Además, si le quiero hacer algún comentario al profesor, por relacionado con espero que te guste, no sé, o algo relacionado con el contenido pues lo puedo hacer inmediatamente y después entregarlo o al revés, o puedo hacerle un comentario a mitad de mi trabajo para consultarle cualquier cosa que no sepa hacer y luego le doy a entregar. No le voy a entregar porque quiero que veáis otra cosa. En el menú de la izquierda de Google Classroom tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es Tareas Pendientes. Aquí podemos elegir las clases en las que estamos y aquí tenemos Tareas Pendientes. En Tareas Pendientes nos van a salir todas las asignaturas que nos falta por entregar alguna cosa. ¿no? Y además la fecha de, de entrega nos, pare, nos aparecería en rojo. Si veis aquí, pues aparece eh, un trabajo, pero está sin entregar. Nos lo pone aquí claramente. Está sin entregar. Deberíamos darle a entregar para poder eh, entregarlo. Vamos a volver a la que estábamos antes en tareas pendientes, que eran las misiones de Córdoba. Ya veis que tenemos aquí la presentación incluida. Y ahora sí le doy a entregar y se enviará un archivo adjunto para la misión de Córdoba. En este momento es cuando yo he entregado la la misión no antes eh, ahora sí tarea entregada lo pone claramente no ahora podemos estar claros que, que Google Classroom lo hemos usado de forma correcta vemos que tenemos más herramientas eh, tenemos eh, además podemos editar podemos incluso perdón antes de pasar a la siguiente cosa anular entrega y volvemos a editarla o sea no hay ningún problema nos da todas las posibilidades y podemos añadir otra cosa entregar otra cosa etcétera Luego tenemos más herramientas. La más interesante para mí me parece que para vosotros es Google Drive. Google Drive es un eh, escritorio donde tenemos todo tipo de documentos, presentaciones, eh, documentos tipo Word, eh, tenemos para poder hacer hojas de cálculo, etcétera. Tenemos un menú amplio donde aparece prioritario que serían los últimos documentos que estamos abriendo lo que estamos trabajando en un en un, una vista rápida lo tenemos además aquí en el acceso directo y luego tenemos mi unidad que es donde básicamente vamos a encontrarnos nuestros todo se puede organizar por carpetas en este caso tenemos una carpeta por defecto que se llama classroom donde en teoría tenemos una carpeta por clase que esto se puede acceder fácilmente desde aquí. También estamos en Classroom, nos vamos a la clase de segundo C, bilingüe, y en el trabajo de clase nos podemos encontrar la carpeta Drive de la clase. Es la misma carpeta que estamos viendo aquí. Dentro de mi carpeta de Classroom vemos que tenemos una serie de asignaturas. Las mismas coinciden. En este caso está vacía porque el profesor o yo, bueno, sí, lo que he hecho yo dentro de esa asignatura está dentro de esa carpeta. O sea que el propio Classroom me ofrece la posibilidad... Ya me organiza. En, en, en claramente, el, el profesor, evidentemente, tendrá acceso a todas las cosas que se hayan entregado dentro de, de esa tarea y, por lo tanto, dentro de esa carpeta están conjuntas. ¿Veis que es un, una conexión completa? O sea, como es la misma herramienta de Google Suite, pues tenemos la carpeta de Drive dentro de nuestro Drive. Pero además, el Drive es, un, es una herramienta independiente. Nosotros podemos crear cuando podemos crear tantas eh, carpetas como documentos queramos crear, ¿no? Entonces, cuando le damos a nuevo, es donde nos aparecen las posibilidades. Tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de crear una carpeta nueva. Imagínate que yo quiero hacer una carpeta sobre, no lo sé, fotos de la salida a la nieve. Imagínate que te has ido con tus compañeros y has, pues, has, has hecho una... Y te gustaría compartirlo. Bueno, pues ya tienes aquí la posibilidad de subir. Entras en la carpeta, imagínate que esas fotos las tienes en tu archivo y entonces le darías a subir archivo. Esto te da, luego te da la posibilidad de elegir en tu ordenador cuáles son las fotos que quieres subir. Pues esta foto o la que sea, ¿no? Por ejemplo, esta, que no es, no es nada. La subes, la tienes ahí ya. En el momento que se pone el icono en verde, la tenemos aquí y ya tenemos una carpeta con fotos. Evidentemente no corresponde, no es una salida a la nieve, pero bueno, nos sirve, de, nos sirve de esto. Volvemos a mi unidad, en este menú de arriba se, se, se puede, y ya tenemos aquí la carpeta. ¿verdad? Otra de las posibilidades que me va a crear es crear documentos. Hay de diferentes tipos, podemos tener documentos Google, que sería un tipo Word, hojas de cálculo, que sería tipo Excel, presentaciones Google, etc. Bueno, y, y ya está. Eh, en la siguiente, en otro de los vídeos, os voy a hablar un poquito ahora de, de cómo compartir documentos en, en Drive y, y cómo hacer presentaciones. Eso lo vemos ahora. De momento nada más. Mira, podéis acceder directamente a, a, las, a los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones. Y otra cosa que sería interesante sería el calendario. No sé si lo vamos a usar mucho en el colegio, porque tenemos nuestro calendario de educamos, pero sí que es verdad que pues que es una herramienta. Mira, no habíamos entrado hasta ahora en, en, el, en el este. Eh, pues es una herramienta que nos va a posibilitar hacer diferentes, eh, pues meter eventos, compartirlos con gente, etcétera. También es una de las herramientas de Google. Y por último y no menos importante, la funcionalidad que nos va a permitir asistir a las clases online, en el caso de que esto se produjera. Eh, lo bueno que tenemos es que en Google Classroom tenemos integrados una sala de conferencias online por clase. Entonces, cuando estéis en vuestra clase, por ejemplo en este caso de Geografía e Historia de primero C, aquí tendréis el enlace que picando sobre él se os abrirá la sala Meet donde os esperará el profesor o profesora a la hora indicada. También podemos hacer desde trabajo de clase en, aquí, en esta zona. En dispositivos móviles vais a encontrar este icono. Para entrar en esa sala Meet, el procedimiento, como veis, es súper sencillo. Cuando tenemos todas las clases, si yo tengo clase de religión eh, en primero C, por pues lo que tendría que hacer es ir a la clase de primero C y allí picar en el enlace. Inmediatamente se me va a abrir la sala de Meet, donde me va a indicar que el profesor está esperándome o los alumnos están dentro y le daría a unirme. Ahora, cuando se me cargue, desde los dispositivos móviles, recuerdo que tenemos que picar sobre el icono en forma de cámara, pero siempre dentro de la clase donde estamos trabajando. Bueno, está preparando la cosa, simplemente habría que darse a unirse ahora. Evidentemente, no hay nadie. Y ya está, estos son todos los recursos. Una vez más, también Meet, lo tenéis aquí, eh, dentro de las herramientas que nos ofrecen desde la cuadrícula y de todas las herramientas que Wilson nos ofrece. Última cosa y no menos importante, cuando estamos usando un dispositivo común con otra gente, en una hora de informática, en una biblioteca o un ordenador que utilizan varias personas, es muy importante que cerremos sesión en este botón de aquí. Ahora yo no lo voy a hacer, pero le daríamos a cerrar sesión de todas las cuentas o de alguna en particular. Y ya está, este sería el tutorial que os ayudaría a, a funcionar con, con el Classroom. Espero que os haya servido de ayuda.